En otro tema, los habitantes del sector de la Prosperina al noroeste de Guayaquil se beneficiaron con el programa de educación financiera de Ban Ecuador que permitirá desarrollar sus habilidades administrativas y conocer sus derechos como emprendedores. Con el programa de educación financiera impulsada por Ban Ecuador, se busca que los ciudadanos puedan acceder a un crédito de hasta 500 mil dólares y tener un mayor conocimiento de cómo administrar el dinero es fomentar el desarrollo productivo, eh, individual, del ciudadano. Siempre decimos, buscamos un millón de empresarios nuevos que puedan ayudar a sacar adelante la economía del país. No hay rango de edad para acceder a este plan económico. Tener simplemente le, las ganas, cumplir, conocer eh, qué es lo que se quiere hacer, hacerlo de una forma eh, responsable, acceder a un crédito es una, es una, es una responsabilidad, adquirir una obligación. En esta ocasión, Ban Ecuador dio a conocer el programa en el sector de la Prosperina, en Guayaquil, donde se instalaron carpas de atención para que los habitantes del lugar puedan obtener más información. Tenemos ubicado la carpa, la carpa atención, la gente se acerca, busca información, también en nuestras oficinas a nivel eh, nacional que se acerquen. Los moradores de la zona que cuentan con un negocio se sienten beneficiados con este proyecto. Muy bueno, porque podemos mejorar de lo que tenemos el negocio, comprar algo nuevo para innovar, todo eso. Muy beneficioso, gracias a Dios, está existiendo esto para la comunidad. y muchas personas. A veces nosotros no nos acercamos al banco porque en el banco piden muchos requisitos, a veces uno no tiene, a veces, entonces nos están dando mucha facilidad. Finalmente el presidente de Ban Ecuador, Jorge Guated, entregó cheques simbólicos a varios beneficiarios. Jorge Celi, Telegrama Noticias.